Că vreau și el să joacă urge acum, păi dacă Carla e sus. Dacă pagă băgă, îl dă un prânci de acolo. ¿Pero qué haces tú ahí? ¿Pero qué haces tú ahí? ¡Ay, qué fresquito aquí! Este no calienta nada, no me lo puedo creer. ¡Madre mía! Ha dormido el niño sin calefacción. ¡Pero bueno! ¿Te habrás quedado helado? ¡Ay, mami! ¡Petito! ¡Sí, mami! Mami, ¿estás llamando a tu papá? Yaya, hola, Yaya. Guapo. ¿Te has quedado sin calcetín? Venga, vamos a bajar. Oh. Ay, madre, que no puede con él. Guapo. A ver, la cama se calza. Está bien acá. ¡Ay! Llama la Yaya, Yaya. Bueno, buenos días, chicos. Son las 9 de la mañana. Menos mal que me ha dejado ducharme este pichetín. ¿Y ahí quién está, mami? ¿Marco? Marco. 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 Guapo. Uy. Por cierto, ayer se nos rompió la cuna. Porque estuvo Carla aquí también. Y a la hora de la siesta, cuando se despertó Marco. Bueno, después de la siesta, cuando se despertó Marco, subí a Carla también aquí en la cuna para que jueguen los dos, que les gusta. Y saltaron como locos y se rompió la cuna. Madre mía, y anoche por las 12, 1 de la mañana estábamos arreglando la cuna, creo. Ay, hicimos un apaño, ¿verdad, Marco? Pero veo que te duró bien el apaño. Sí. Vamos al baño, que mami se tiene que maquillar. Y luego, estoy cansadísima hoy, por cierto. Leo ya se ha ido. ¿Qué pasa? Leo ya se ha ido ahí a la otra casa con Javi a currar otra vez. Hoy es miércoles. Y pobres, llevan 3 días despertándose a las 7 de la mañana y se van tan temprano. Y yo ayer me quedé dormida. Vino mi hermana a mi casa. Pero hoy creo que voy a ir yo. Uy, que se te cayó el chupete. Y ¿qué quería decir? Ah, sí. Y anoche, como vino Javier y coger a Dana, cuando se fueron, nada más salir del patio de mi casa, se le cayó la cartera por aquí cerca de casa, o sea, frente, vamos, de la puerta, en la hierba. Y cuando se ha ido Leo hoy, nada más llegar a su casa, pues me ha escrito. Buscaba la cartera en casa, a ver si está, porque Javi no encuentra la cartera, tal. Y menos mal que me dijo Leo, tú por si acaso sal de la casa y mire enfrente por donde estaba el coche de Javi aparcado, a ver si está la cartera. Y nada más salir del patio hice un paso, os juro, y vi la cartera. Digo, Dios, qué suerte puedes tener de que de anoche, esta mañana eran las 8:30 por ahí, había ya amanecido, o sea, estaba ya de día de una horita por lo menos. Menos mal, no tenía dinero en la cartera, pero vamos, que tenía todas las tarjetas, DNI, carnet de conducir y esas cosas que son súper importantes. Ya sabes, ya las pierdes y tienes que hacerlo todo y esperar tanto y bueno. Así que nada, ya que me desperté no me volví a dormir.
Bueno, y se ve que anoche cuando Leo le estaba arreglando la cuna a Marcos, estaba muriendo de calor por el radiador y lo apagó. Y se le quedó así el radiador al niño, fíjate tú. Que durmió sin calefacción y además solo en body, que es bastante friolera esta habitación. Bastante fresquita. Y bueno, pero es raro porque frío no ha pasado. Porque como no se ha despertado ni una sola vez anoche. ¡Y mami! ¡Ay, cosita preciosa! ¿Cómo llamáis a papá por la mañana? ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¿Y papá dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está papá? Venga, vámonos. Papá, 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 ¿dónde está papá? Baba, ¿no ha venido baba a despertarte hoy? La verdad que no tengo ni idea de cómo graba la gente en el coche con la cámara. O sea que este coche es imposible de cargar la cámara así suelto. Pues no. Hola. Qué fuerte. Y aquí como se me caiga la cámara, la hemos cagado. Bueno chicos, estoy yendo a casa de mi hermana. Ya son las 11 de la mañana. Y estoy un poco rara ya estos días porque estoy ya metiendo las cosas en cajas, recogiendo en la casa, como que ya no encuentro las cosas porque ya las he metido en sacos y tal. Y entonces como que ya no me siento cómoda ni cocinando, no sé dónde están mis ollas, dónde están mis cuencos. En fin, voy a casa de mi hermana. Javi con Leo ya están ahí en la casa. Ayer nosotras no estuvimos en la reforma. Y tampoco teníamos pensado de ir hoy, lo que pasa que hoy ya hace más calor. Ayer hizo mucho frío y antes de ayer llovió, entonces como el patio estaba mojado, pues el niño no podía estar por ahí fuera. Y en casa pues está lleno de polvo, escombros por todos los sitios. Entonces como que no es tampoco un sitio muy seguro para los niños. En fin. Pero hoy, no sé, como que nos hemos aburrido ayer en mi casa y antes de ayer en casa de mi hermana, como que nos han vuelto un poco locas los niños y dijimos, venga, vamos hoy un poquito, un ratito para allá, pero eso sí, no vamos a primera hora de la mañana como siempre con los chicos, así que hoy vamos a ir sobre las 2 o por ahí a la hora de la comida, creo que antes de darle la comida a los niños, porque si les damos de comer se van a dormir en el coche y eso es una gran cagada. Porque luego ahí no van a querer dormir y no nos van a dejar hacer nada. Pero bueno, para estar un ratito fuera, yo creo que es casi lo mismo que estar en un parque o estar ahí en el patio. Eso sí, no os imagináis lo que cuesta estar todo el rato detrás de él, todo el rato detrás de él. Porque además en el patio ahí, pues, qué sé yo, se puede encontrar palos, se hacen daño, no sé, ¿cómo se llaman? Tornillos, no sé, hay varias cosas que pueden poner en peligro a los niños. Así que de momento no es un sitio muy seguro, así que les dejes y que jueguen ahí fuera, sino que tienes que estar todo el rato detrás de ellos. Y bueno, a ver si os puedo enseñar un poquito qué tal está la casa cuando llego.
¡Ay, uy, que quiere salir! ¡Uy, que quiere salir! A ver. Uy. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Vamos? Pero bueno, pero si vienes sin carro. ¡Corre! Vete a ver a tu prima. ¡Ay, madre! Venga, vamos a ver a Carla. ¡Corre a ver a Carla! ¡Claro! ¡Uy! Vamos, hasta luego. Papá, vamos a buscar a papá. Ven. Hasta luego. Hasta luego. ¡Corre, ven! Ven aquí, mira, Carla está aquí, no en las escaleras. Marco. Vamos. Mira, mira quién abre la puerta, mira. ¡Marco! ¡Ay, mami! ¡Ay, me voy! ¿Dónde vas? ¡Ay, de Marco me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, Marco! ¡Marco! ¡Ay! ¿No sabes bajar? ¡Bravo, mami! ¡Corre! ¡Ve por Carla! ¡Ay, ay! ¡Dale un besito a Carla! ¡Dale un besito a Carla! ¡No, no, no! ¡No salimos otra vez! ¡Venga! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Ay, mami! ¡Venga, por favor! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues te hago un poco de agua, ¿no? Tío, es que pinta tengo, chandalera. Total. Oye, ¿no se pone parking hoy? Ah, ¿no? Porque es que me he metido en la aplicación y... ¿Por qué no se pone? Pone jueves. ¿Y hoy se pone? Claro. Pone jueves. No me deja poner para miércoles. Qué guay, qué guay. Oye, ¿tú me has dado un besito? Y un besito a Tushi, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado, chicos. Esta ya no da besos, ni abrazos, ni hostias. No da nada. Uf, Dana, ¿hace un calor en tu casa? Sí, sí, sí. ¿Pero sabes qué calor que hace fuera? Sí. Hace un calor que te cagas. Te he traído el saco con las pestañas. Ajá, sí. Ah, y la comida de los niños. Bueno, yogures y esas. Bueno, niños. Carla, Marco. ¿Qué pasa? Que estoy fregando. Bueno, pues vamos a la habitación. Vamos a la habitación de los juguetes. Corre, corre. Ay, en el baño no. Ven aquí, Marco. Aquí. ¡Alá! ¡Alá! ¡Uy! ¡Uy, no tiene pelo tu bebé! ¿No tiene pelo tu bebé? Quédate aquí que mamá está fregando. Aquí, de paso. No se puede pasar, prohibido. ¡Qué calor tengo! ¿Qué pasa? Marco está vestido, no te puedes desvestir. Pupa. Bueno, uff, qué bien que... que no se paga parking. Que si no, así te volan 6 pavos, así. ¡Ay, titi, 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 titi! ¿Quién está ahí? Maki, Maki. Dile hola a la yaya. Hola. Hola. Mira, 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 mira. Solo quieren el suelo este. ¡Qué cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡May, may, abubu, may, may! Ahí, ¿qué? Vamos. ¿En ese coche quieres tú? Venga. Vámonos. Vamos. A comer. ¿Qué estás mirando tú? Porque, ¿qué pasa contigo? Vamos. Hay que recoger los carritos. Vamos. Hola, Yayo, ¿dónde estamos? Hola. Estamos en el restaurante que venimos todos los mediodías. Hemos ido a comer con el yayo y con la yaya. Sí. Y con los chiquitines. Claro, y este es el sitio de los yayos. Ah, sí, es verdad. Ese, aquí existía, hay, ¿no? Muchos yayos. Aquí hay muchos yayos, todos son yayos aquí. De primero tenemos crema de legumbre, ¿vale? Y ensalada o ensalada cafera, son dos platos, lo que queráis. Vale. Y de segundo hay calamares. Fíjate de cerdo. Buenas.
Bueno, ya se han despertado los peces y estoy buscando para darle algo de merendar. No hemos conseguido hacer gran cosa mientras dormían, sino poner papel en el suelo, porque mañana se va a pintar, pero está la casa ya otra vez llena de cosas. Si quieren comer un poquito, ¿qué más? Cuchara, cerdita, en la mano, ay madre, estoy mareada. También indica aquí detrás de mis muros. Hay mucho ruido en casa. ¿Dónde está? Ahí, no, no se va a ver. Hola chicos. Hola. Hola. Di. Bueno. Aco. A ver quién quiere comer. ¿Quién quiere quesito? Esta. ¿Esta quieres tú? Sí. A ver. Aco. ¿Sí, Aco? ¿Tenemos una shluaco? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ahora le traigo otra a Marco. Toma. Papá, mamá. ¿Sí? Papá, tú que y de tu marco a otra, ¿vale? Voy a hacer... Esa mamá, sí, esa. ¿Cómo así a la mamá? Ya, que nadie me grite mordaré, ya. No nos da yo. Busca. Busca, mamá. ¿Neta? Ya, busca. Busca. ¿Carla? ¿Bray? No. No, mami, no. Hola, no sé... Hola, no sé papá, mamá. ¿Qué pasa? Es de Lu Marco, español, se manche. ¡Hala! Jaime. Ahora le da tuya a Marco. Da, no está cabras, no manche. Ya. A ver. Busca. Asha. Bravo, mami. Así, muy bien. No, que se le está sacando el queso de la boca. Ya, mami, ahora te doy yogur, pero primero lo comemos y luego... ¿Tú sabes comer, Carla? No sabe cómo se va, ¿no? Sí. ¿Sí? Toma. ¿Pasa que le va a dar a Marco? No, no, a Marco no, tú. Carla. Carla primero. Muy bien. Cierra tú, por favor, las toallitas. Esto para tirar. Y esto para lavar. Y ya está. Bueno, los voy a llevar para que veáis lo que hacen los chicos. Pero primero voy a dejar esto en la cocina. Mira que cacho ventanal tiene la cocina, que se ve todo el garaje. Bueno, vamos por ahí. Joder, hermano. ¿Eh? Chicos, ¿qué hola. Tal? Hola. Aquí tenemos un obrero. Como decía Dana, el salajor. Salajor número uno y salajor número dos. Salajor número uno. No se te ve la cara, ¿no hay luz? Tengo apaño del número dos. Sí, hay luz. ¿Por qué no te has puesto la luz? ¿Qué hacéis? ¿Tú por qué haces eso? Sí. Trae la cinta de carrocero, porfa. ¿Cuál cinta? La que has usado. La mala, la mala. La blanca. Voy. Ay, Dios. A ver. A ver la cinta esa, Marco. Dámela un poquito. Dáselo un poquito a mamá. Un poquito. Ahora te traigo otra. Ay, pero había otra por aquí, ¿no? Sí. Hay otra por aquí. Toma, dale esta. Toma.
Ahora te la iba a traer. Toma, Marco. Toma, toma, que ahora vuelvo. ¿Aquí? Sí. ¿Algo para esto? Sí, las bolsas de Bubu. Ah. Debajo del carro. Carly, déjale. Bueno, pues por aquí no ha cambiado nada, así que no os puedo enseñar absolutamente nada. Por aquí ha cambiado el baño un poquito. Ta-na-na-na-na. Tenemos bañera nueva y azulejo nuevo. Están los chicos en ello. Pero les falta un montón. Han improvisado aquí unos focos para que tengan luz en el baño. ¿Qué hacéis? Una pequeña pata. Un pequeño pan. A ver. Uy, espérame, perdóname, Bubu. ¿Y esto para qué es? Porque aquí tu cuñado ha hecho un agujero, ha comunicado el baño. ¿En serio? Hostia, bueno, pero como vais a pintar no pasa nada. ¿Por qué? Aquí también vamos a tener que pintar. Chuchu. Mira cómo está todo. Fatal. ¿Qué os falta? Esta pared, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Bueno, sí. Y el suelo. Uy, uy, uy. Bueno, y aquí la habitación de Marco, que le hemos puesto entre yo y mi hermana papel en el suelo, porque mañana van a venir a pintar. Así que nada, no hemos avanzado absolutamente nada. Oscuro, o sea, es que mañana es jueves, van a pintar jueves y viernes y sábado tengo que venir a limpiar. No sé si... Es que lo vamos a terminar en una semana. Ya. Y bueno, tiene que pintar todo porque está fatal. Este mueble al final no lo hemos quitado porque nos faltan armarios en esta casa, así que hemos dejado al final el mueble. Y tampoco hay tiempo para pintarlo, así que de momento se va a quedar así. Lo malo es que la cuna, bueno, la cuna sí que entra aquí, pero la cama de Marco no quepa, no cabe por 2 centímetros, creo. Fatal. No estoy lista. Tiene Marco. A la piscina. Que está en obras también. Marco se va a ir a ver a las gallinas. A las gallinas. Pues está mendigando pipas. ¿Sí? ¿Qué haces ahí, mami? ¿Eh? ¿No están los cocos? ¿Están durmiendo? A ver qué hace el señor Marco. ¿No está Coco, mamá? Llámales, mamá. Coco. Coco. Llámalas, Cocos. Coco. ¿Dónde están? Mira, están aquí, Cocos. Coco. Yaya. Vamos a ver a la Yaya. A ver, ¿dónde está Yaya? Aquí. Mira, aquí está la Yaya. Dile hola, Yaya. Hola. Ahí está nuestra Yaya. Uy. No, no. Marco, di Marco, no. Esta botella está muy guara. Madre mía, ¿qué tienes en la mano, Marco? Hola, oh, la baba, hijo.
Vamos, directo a la bañera vais. Me encanta esta flor. Nosotros en Rumanía siempre íbamos a robar de los jardines de la gente. Con la tijera cortábamos y nos poníamos en casa en nuestro jarrón esta flor, porque huele, o sea, de verdad es precioso. Y el otro día mi hermana dice: ¡wow, la tienes lila aquí! Voy a ir a coger algo para llevarme a casa. Y viene aquí, se pone a subir las escaleras esta para coger lila y de repente se resbala. Y dice: hostia, tía, qué mal rollo. Dice: ya no voy a coger lila de aquí porque tu suegra no quiere que le quite la flor. La pobre se ha rayado y no ha querido coger más. Oye, oye, estas son las flores de la yaya. No se puede, no. No se tira de las flores, no. No, no, no. Venga, de ahí tampoco, vámonos. Vamos, Carla. Sí, ya habéis roto bastante. Ja. Tú también. Un baño. ¿Eh? Carla, ¿quieres un baño? Sí. ¿Marco? ¿Quieres un baño? Sí. ¿También? Vamos a darnos un bañito, venga. Enciendo la cámara porque me estaba poniendo con vuestros comentarios, quería contestarlos y me encontré con uno. Hola, Carla. Me encontré con un comentario de una chica que no le dio tiempo a preguntar en el vídeo anterior, así que voy a contestar a su pregunta en este vídeo, porque a saber cuándo voy a poder hacer otro igual. Así que nada, la chica se llama Cris Muñoz y su pregunta es, a ver, Cris, espérate, que estos están peleando. Carla. Mirad, no le quiero dar nada. Vamos a ver. Uno para ti y uno para Marco. Suelta. De la mamá. Ay, Dios, qué genios que tienen. Mira, mami, tú coge este pequeñito. Toma. Carla, escúchame. Hay que compartir las cosas. Dios, de verdad que nos comen los cocos. Bueno, me voy a repetir, Cris. Pregunta, ¿cuántos años tengo y de qué comunidad, vivo? Pues mira, soy de Madrid, Madrid capital. Se dice Madrid capital ahora, pero lo mismo donde me mudo, no sé si es Madrid capital, como no es centro, no sé. Ahora mismo me voy a ir a vivir en Villaviciosa de Odón, en el bosque. Por si lo conocéis, que está cerca de... Bueno, está entre Móstoles y Majadahonda, creo, no sé, algo parecido. Cerca de las Lomas, por ahí, que no me conozco ni la zona. No me he aprendido ni siquiera el camino a casa de mi suegro de 7 años. No sé ni ir ni volver, siempre me equivoco el camino. Bueno, y nada, y tengo 32 años, no sé si... Es verdad, leyendo esta pregunta me di cuenta de que fue mi cumpleaños, o sea, celebré mi cumpleaños en el mismo día que Marco, pero nunca dije cuántos años cumplo, porque tampoco tenía velas de números ni nada en la tarta. Y nada, pues tengo 32 añazos, que ya soy viejita, como dice mi marido, ya se te ha pasado el arroz. Ya se me había pasado hace muchísimo a mí, porque en Rumanía ya las chicas se casan con 23, 24, 25 y yo... No. A ver, Carla. Así no, tú. No. ¿Va a jugar Marco también? ¿De verdad? ¿Vuestros hijos hacen eso? ¿Todos los niños tienen que pasar por este periodo de que todo es suyo y no quiere compartir absolutamente nada? Y mira que de verdad le quiere muchísimo. O sea, vamos, lo primero que les dice cuando se despierta es su nombre. Le llama todo el día. Que me tiene que llamar mi hermana por FaceTime para que le vea. Y cuando viene aquí no para de estrangularle de tanto amor que quiere enseñar. Y luego no le quiere dar nada. Oh, Carla, ¿di hola? Hola. Hola. Como yo a esta trasta, que es una trasta. Uy, ¿qué pasa? ¿Quién es ahí?
¿Quién está ahí? ¿Carla? ¿Y bebé dónde? Ahí. ¿Dónde? ¡Ay, mío! Es tuyo. Todo es suyo. Todo. Su madre también es suya. Mira a mi bibica como está por aquí. Ay, la pobre. Yo no sé por qué viene y se sienta por aquí, porque luego termina pisada por los niños y sale corriendo. ¡Mamá! ¡Mamá! Carla, no, Tushi, no, 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 no. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y Vilán? Uy, 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 no, 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 es para Marco, es para Marco, es para Marco. ¿Quieres? ¿Te lo da Carla para comer? Venga, vamos a poner a Marco aquí en la almohada, ¿vale, Tushi? No, no, tú no, Marco. Venga, vamos a poner a Marco, ven. Ven, ven. Manipulando. A ver. Manipulando. A ver. Vamos a poner a Maki. Venga, mamá. Aquí. Para ver dibujos también. Uy, oh, gracias, Tushi. Muy bien. Toma. Bobolina, mía. Ay, madre, que no la deja estar sentada un segundo en el mismo sitio. Pobrecita. Mi nena, que se porta tan bien. ¿Ha roto el teléfono, Ibesco? No. Sí. Leche. ¡Qué susto! No me lo puedo creer. ¿Cómo se veía apagado? A ver, apágalo. Madre, es que le estaba dando con el... Madre mía, qué susto. Que pensaba que me ha roto Carla el teléfono del todo. ¿El qué? Dios. Bueno, que qué susto. En la ducha. ¿Está en la ducha? Me va a dar un infarto este día, estos días, si ves. Si no me da un infarto, es que me puede pasar de todo. Bueno, voy a cerrar ya este vídeo. No sé si me va a quedar largo, corto, una cacamaca, aburrido. Os aviso que los vídeos de hoy en adelante, hasta que me tranquilice y me acomode en la casa nueva, van a ser un poco caóticos, así como estos, porque os digo, no tengo tiempo para grabar y para... Así estamos. ¿Cómo ha perdido? Con los niños no te dejan hacer nada. Así que nada, espero que no os aburréis mucho con estos vídeos. Os mando muchos besitos.